Cada hijo es diferente en el corazón de uno. Y la verdad es que a mí se me olvida que ellos no son hijos míos a ratos. Embarazos planeados, embarazos no planeados. Hay niños adoptivos planeados, niños adoptivos no planeados. Y todos los míos han sido no planeados, ¿verdad? Tanto los embarazos como los adoptivos. Pero a todos los amo. Papi, vamos, mi amor, vamos a bañarte, mi amor. ¿Cómo amaneció? Bien. Bien, bien. Gracias a Dios. Vamos, ¿eh? Traiga el paño para que se bañe, mi vida. ¿Dónde está su paño? Vamos a bañarse. Yo tengo hijos adoptivos y tengo hijos que me adoptaron. Vamos, 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 señorita. Pues algunos de los niños están directamente conmigo bajo mi responsabilidad, ¿verdad? Yo tengo 11 niños bajo mi responsabilidad, 11 menores. A veces es difícil. Digamos, ahorita en la pulpería tenemos una deuda de 100 y resto mil de colones y esta quincena no voy a poder pagar. Podría ser la otra, porque los recibos de luz y agua son demasiado altos aquí. Aquí nosotros a veces pagamos 200 mil de luz y agua. Y conseguimos donativos a veces. Yo he tenido la bendición de compartir con chicos que han nacido de mujeres prostitutas, drogadictas, indigentes, y también algunas son sencillamente emigrantes que no tienen en Costa Rica ningún nivel de apoyo familiar, ¿verdad? Le toqué la puerta un día, ella me la abrió y aquí estamos con ella, siempre ayudándonos. Quería comenzar a trabajar, fui ahí, en la fábrica al frente, que queda aquí, de la casa, y entonces vine y ahí por ahí me dijeron que viniera a pedirle ayuda a ella, entonces yo vine con miedo que me dijera que no, porque no había qué hacer con ella, y entonces ella me dijo que sí, y me abrió las puertas. Desde ese entonces estoy aquí. Ya, con su amor, su paz y su tranquilidad llegó y me dijo, yo la acompaño. Era en el momento cuando yo estaba bebé, que estaba frágil, que estaba sola, que no tenía a dónde ir. Y ella me ayudó a caminar. Para mí ella es como una madre, que siempre me ha cuidado, me proporciona lo mejor, me metió a la escuela para que yo aprendiera, ha hecho varias cosas por mí, es como un milagro para mí, porque si ella no hubiera existido, tal vez yo no estuviera aquí en este momento. Cuando mi mamá murió, que en paz descansa, sí me puse a llorar, ¿verdad? Sí me sentí mal, pero no tan mal porque yo sabía que no me iba a quedar sin madre porque todavía tengo una. Sea adoptivo y sea natural, eso no hace la diferencia. Realmente no la hace. Y sea que uno tiene hijos naturales y también adoptivos al mismo tiempo, eso no hace la diferencia. Ayer no tuvimos entrenamiento. Hola, buenos días. Si el que llegue es parte del resto, ¿verdad? Entonces nos involucramos de una manera u otra emocionalmente, ¿verdad? Es más que un ángel ella, ¿verdad? Yo creo que todo se lo debo a ella. Porque cuando ella llegó, o cuando yo llegué a la vida de ella, yo no estaba estudiando, no estaba haciendo nada, la verdad. Ella me volvió a meter al colegio
Ahí poquito a poco saqué el bachillerato, entré a la universidad, ya estoy a punto de terminar la carrera. Y ahora estoy especializándome en lo que siempre he querido hacer, en bases de datos. Cosa que uno en esos tiempos que se iba a imaginar que uno iba a poder llegar a hacer algo así, ¿verdad? Yo ya creo que tendría que volver a nacer de nuevo para poder agradecerle toda mi vida por todo lo que ha hecho por mí. El amor es perturbación en una madre. El amor es perturbación, es vivir por fe, incierto del camino que el hijo va a decidir caminar. Es una fuerza que le permite a una mujer vivir por fe, caminando con los hijos y esperando el tiempo de Dios para muchos momentos de ellos.